רבות עבר המזה בדרך ואני הולך עם ראש למעלה כל אחד ובנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם יצחק ויעקב בני ישראל רבקה רחל ולאה בני אברהם history I've been through ask me where I'm from and I will tell you I'm a Jew and every Jew's a proud Jew not just me my sisters and my brothers never be ashamed to be a proud Jew it's not what you've done it's how he made you so sing this song and spread the pride around you Yehudi ani eternally Bnei Abraham Yitzchak V'Yaakov Bnei Sara Rivka Rachel V'Lea Bnei Abraham Yitzchak V'Yaakov Bnei Sara Rivka License and registration, please. Here you go. Hola! Shabbat shalom, queridos. Shabbat shalom, shabbat shalom. Espero que estén bien y que estén disfrutando de este hermoso Shabbat que el Eterno nos ha regalado. Otra vez, y por aquí, maestra Eva, en el Discipulado de Niños de Catedral de la Fe en Puerto Rico e Internacional, ¿verdad que sí? Bueno, estoy bien emocionada, bien pompeada, porque cuando la rayo, la clase de maestra Casey de el Shabbat pasado estuvo poderosa, energética y oh my god, me encantaron todos los trabalenguas. Y le salieron a ella a todos. ¡Wow! ¡Aplauso por Maestra Casey! Muy bien, Maestra Casey. Muy bien. Y les voy a regalar uno. Sí, les voy a regalar un bonito también. Porque hoy no tenemos manualidad, pero para la próxima clase con Maestra Eva sí va a haber manualidad. ¿Está bien? Pinky promise, pinky promise. Y dice, del libro que ustedes saben, que a Maestra Eva le encanta, dice, es de Chile.
Lo voy a hacer lento primero. Dice, subí a un peral con peras. ¡Adiós! Estaba pasando un avión. ¿Ustedes le dicen adiós a los aviones cuando pasan? A lo mejor alguien mira. No sabe, desde la ventana. No lo sabe. Vean, volvemos. Subí a un peral con peras. Había tantas que comí peras, traje peras y dejé peras en el peral. ¿Se atreven a decirlo rápido? A ver si a mí me sale. Subí a un peral con peras. Había tantas que comí peras, traje peras y dejé peras en el peral. ¡Ah! Me encanta, maestra Casey, me encanta. Vamos a ver, yo espero que hayan llegado esos videos. Tienen que compartir, tengo que escucharlos, tengo que verlos también. Qué divertido son los trabalenguas, ¿verdad? Y qué divertido es celebrar Shabbat toditos juntos, aunque sea virtual, claro que sí, porque ustedes están gozando allá y nosotras estamos gozando acá también, pero conectados. Así que gracias a este discipulado virtual, gracias, 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 porque de verdad que nos hacía falta. Y vamos a ver qué tenemos para esta semana, déjame ver, además de toda esa energía que tenía maestra Casey y los trabalenguas, ella dijo algo de premios, sí, 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 por ahí me llegaron fotos de los premios que se ganaron dos de los chicos, así que vamos, participen para que se lleven premios, a mí me encanta. Y vamos a ver, nosotros estamos estudiando, vamos a ver qué estamos estudiando. Estamos estudiando. ¿Qué estudiamos aquí en el discipulado? Aquí con maestra Eva y maestra Casey. La Torah. Y también que la Biblia, los demás libros, son muchos libros. Sí, a maestra Eva le encantan los libros, sí. Y a ustedes también le encantan los cuentos y la historia y los libros. Y eso es muy importante porque hay información súper, súper, mega, duper interesante, importante. Y en esos libros que estamos estudiando, que se llama la Torah, estamos en el primero, ¿verdad? Porque empezamos el ciclo. Bereshit, estamos en Bereshit, en Génesis. Y específicamente en la parasha, Hayei Sara, la vida de Sara. ¿Quién es Sara? ¿Ustedes se acuerdan? Sí, Sara. Sara es la esposa de Abraham. Muy bien, Abraham. Estamos estudiando y ¿qué? La historia sigue con Abraham. La semana pasada maestra Casey les habló de cuando Abraham tuvo que rescatar a su sobrino Lot. Sí, cuando lo visitaron los ángeles, ¿se acuerdan? Que iban a destruir a Sodoma porque están haciendo todo lo malo, todo lo malo. Pero Lot y sus hijas, no su esposa, se salvaron. Pero después que Abraham le dijo, vete tú para allá, que yo me voy para allá. Tú para allá y yo para acá. Vamos a obedecer a Yahweh, ¿sí? Así que, por ahí siguió la vida de Abraham y Sara. ¿Y tuvieron a quién? ¿Ustedes se acuerdan a quién tuvieron? Abraham y Sara. ¡A Isaac! A Yitzhak, también le dicen en hebreo. Yitzhak. Y adivinen qué. Déjenme ver, déjenme buscar por aquí. Y a rayo, aquí dice que Sara murió. Y después de que Sara muere, Abraham le compra una cueva para enterrarla. Porque recuerden que ellos estaban en otra tierra, no estaban en su tierra. Wow. Y pasa el tiempo, Isaac crece. ¿Y qué pasa? Abraham, como su papá, llama a uno, al mayor, al más importante, al supervisor de los sirvientes. Que es este. Pero para seguir con esta historia, yo necesito ayuda. Hoy no vamos a estar solos. Voy a estar sola.
Le voy a pedir a mi esposo hermoso que me ayude y me asista con esta parte de la historia y vamos a practicar el inglés. Sí, nosotros hablamos Spanglish, ¿verdad? Spanglish, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar en español y en inglés porque nuestra educación es bilingüe. Así que seguimos. Ustedes saben que con Maestra Eva a veces hay cuentos en inglés porque estoy por acá, todas las cosas son en inglés. Pero no nos vamos a quedar sin el español. Así que ese balance. Así que, venga por acá. Todo el rumbo, por aquí viene mi esposo, el mejor. Hola chiquitinos y chiquitinas. Aquí hay chacho. Ahí vino Eleazar. Sí. Right? Is that Eleazar? Uh-huh. Abraham, vamos a decir que yo soy Abraham, le dice, vamos a buscarlo aquí. Estamos en Génesis 24. Uh-huh. Bereshit 24. And he says, si no, dice, te haré jurar por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de cananeos, en medio de los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ok, Abraham le dio las instrucciones a Eliezer. Perfecto. El siervo le dice, quizá esa mujer no quiera venir. No quiera venir. ¿Y qué hago entonces si ella no quiere venir? Dios mío, ¿verdad? Imagínate, le envían, imagínate. If she doesn't want to come, what is he going to do? Pues él le dice, si la mujer no consiente, pues está bien, no es tu culpa, no importa. Así que él sale y sale con... Does he go out? Like by himself? No. What does he take? He takes 10 camels with him. How many? 10, yeah. 10 whole camels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. So he has 10 camels. Okay, aquí, nada más tenemos uno aquí. Mira, este uno. Este va a ser uno. Muy bien. Pues se llevaron. No, you keep up. Eliezer se fue con los 10 camellos. Piensen que estos son 10 camellos. Con los 10 camellos a la tierra de Abraham a buscarle ¿qué? Una esposa, a wife, for Isaac from Abraham's homeland and from Abraham's family. La familia. And then what happened? When he went over there. Dun, 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 dun. ¿Saben qué? He was like, okay, this is a really important task, right? The most important. Whoa. So, what do you think he did? So, before he started doing anything, what did he do first? Something we all should do, and that's pray to Adonai. What? Yes. He prayed. Oro, Eliazar. Oro. Así que dijo que sea su voluntad, ¿verdad? Pero específicamente le dijo, Yahweh, Dios de mi Señor Abraham, haz que hoy me suceda. Te ruego, haz misericordia, mi Señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a una fuente de agua y las hijas de los habitantes de la ciudad salen para sacar agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego, y beberé, y ella responda, bebe, y también le daré de beber a tus camellos, esa es, sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ella sabré que has hecho misericordia con mi Señor. So, he's like, give me a sign. Give me a sign that she will be the one for my master's son, Isaac. That sign was the woman who would agree to water all 10 camels would be the woman that would be for my master's son, Isaac. And then what happened? Well, who should he see coming over the hill right as he's praying? Who? Rebecca. Rebecca? Oh, what? Justo cuando él está terminando la oración, aparece Rebeca a buscar agua en el pozo. So, he asked her,
Ma'am, will you please water all my camels? What? Give me water and the camels. When? What do you think she said? Oh, yeah. Yeah. What do you think she said? Of course. Of course! Of course. So she watered. She gave water to all the camels and Eliezer. Yee. Beast. Agüita, 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 agüita. Entonces, él le pregunta, ahí obviamente esa fue la señal, ¿verdad? Lo leímos, está aquí. Ahí leímos en Bereshit 24:14 y esa fue la señal. Entonces, él le pregunta, Who are you? What's your name? ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu familia? Porque acuérdense de la instrucción de Abraham. No puede ser de otra familia, tiene que ser de su gente. Así que ella le dice, yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. And who is Nacor? ¿Y quién es Nacor? The brother of Abraham. ¡Hermano de Abraham! ¡Soy ¡Gloria de la a Dios! Familia! ¡Woo! ¡Yay! ¡Era de la familia! Eso fue perfecto. El Eterno la llevó hasta allí. Y esa era. ¿Vieron qué bello? ¿Vieron qué hermoso? ¡Qué precioso! Pero la historia no se acaba ahí. No, 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 no. Entonces, after that. Yeah. So they go to the house. To the house. Where? Over there. And her family. Uh-huh. And they and Eliezer tells them all about Abraham and Isaac and everything. Uh-huh. And he asks Rebecca, will you come back with me to be the wife of Isaac? And what did she say? Well, le preguntan a Rebeca, le preguntan a la familia de Rebeca, Eliezer se acuerdan, el mensajero, el siervo de Abraham, le preguntan a la familia. Que puede venir con nosotros, y la familia le dice, tiene que esperar 10 días, y entonces se puede ir. Eliezer le dice, por favor, como que mira, esto es ahora. Y ellos le dicen, pues pregúntale a ella. Así que, Eliezer le preguntó, ¿cómo hace que se ve? ¿Te vienes conmigo para la tierra de mi amo a conocer al hijo de mi siervo, o sea, a Isaac? Y ella, ¿qué dijo? Sí, come in. Y dice acá. Dice. Y bendijeron a Rebeca, su familia. Entonces despidieron a su hermana, Rebeca, a su nodriza, y al siervo de Abraham y a sus hombres. Se iban de regreso donde estaba Abraham. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana, hermana nuestra, sé madre de miles, de millares. Y que tus descendientes posean la puerta de tus enemigos, de sus enemigos. Y se levantó Rebeca con sus doncellas, montaron sobre sus camellos y siguieron al hombre. Y el siervo tomó a Rebeca y se fue. ¿A dónde se fueron? To the land of Canaan. Uh-huh. And the house of Abraham. So there, we're back. Los 10 camellos más los camellos de ella. So están de regreso a donde está Abraham. And what happened? Well, they see someone in the field praying. Who? Who's in the field? Espérate. Para mí este momento fue como. Es como si esto hubiera pasado. Aquí. Yes. Aquí. Mira, vale. Él está ahora, vamos a ver, en personaje. Está así, ay sí, camello, voy por ahí, ta ta ta, la la. ¿Quién es ese hombre que está allá en el campo orando? Ese es el hijo de mi siervo, Isaac. ¿Quién más iba a ser? El marido, el futuro marido. ¿Y qué hizo Rebeca? Se cubrió. ¡Se cubrió! ¿Por qué? Porque era hasta el momento indicado que ella podía mostrarse a él. ¿Y qué nosotros
hablamos al principio de la parasha. ¿Quién murió? Who died at the beginning of the portion? Sarah. Isaac's mom, la mamá de Isaac, murió. Y ya Abraham estaba viejito. Por eso le mandó a buscar esposa también, porque Isaac ya estaba en edad. Uh-huh. Y en esas culturas, en ese momento, pues, así era como se hacía. Entonces, no solamente Rebeca llega para casarse con Isaac, sino para consolarlo, darle ese cariño, esos abrazos, ese consuelo, porque perdió a su mamá. Así que esa relación es bien bonita, la Biblia la escribe bien hermosa, es bien... like a fairy tale, it's like a fairy tale, right? Pero ¿saben qué? No todo fue fairy tale, porque Rebeca era estéril. She couldn't, she was, how do you say that in English? Barren. She was barren. So, what did Isaac do then? What we all should do, pray to Adonai. Pray to Adonai. Oro. Oro, oro y oro. Isaac y Rebeca también. Oraron, oraron y oraron. Y le pidieron al Eterno y el Eterno los escuchó. Y Rebeca se embarazó. Yay. No de uno, oh, sino de dos. Sí, sí, sí. Tuvo gemelos. Y eso se lo adelantó maestra Casey en la otra clase, porque estaba bien emocionada. Tuvo gemelos. Esaú, que salió primero, era pelirrojo. Y Jacob. A Esaú, después cuando creció, le gustaba estar cazando y haciendo cosas afuera y chula y construyendo y todo eso. Pero a Jacob le gustaba estudiar, quedarse en la tienda con su mamá, con su papá, cuidando aquí, cuidando allá, pero estudiar mucho. Y ya en las próximas para allá vamos a conocer de esa historia de Esaú y Jacob. Pero esperamos que les haya gustado esta porción. ¡Qué linda! Sí. Yes. Pero esta porción, mm-hmm. You know this portion ends with? Yeah. And the death of Abraham. Yeah. So Abraham dies, and he's buried next to Sarah by his two grandsons. And Isaac e Ismael, los dos, van y lo entierran. Mm-hmm. Tanto Isaac y todos los hijos. Porque Abraham tuvo muchos más hijos, lo podemos leer. Pero ellos dos, acuérdense que eran los principales, como quien dice. Y pues entonces, se quedaron. Ahora, ¿quiénes se quedaron? Si ya Abraham y Sara se murieron, ahora estamos con... Continúa la historia con quién. Who does the story continue with now? Continues with Isaac and Jacob. Yep. Yep. Con Isaac, Rebeca, Jacob and Esau. Así que ya veremos. Y, and another reason, wanted to be. There you go. Es que estamos celebrando. Ah. Estamos celebrando nuestro aniversario. Ya llevamos 5 meses. Five months, amiguitos. Y hace cuatro que me mudé para acá. Yo lo amo, lo extraño. agradecida por todo, de verdad. Por todo. Y queríamos contarles que a mí me acuerda un poquito la historia de Rebeca e Isaac. A little bit. To how we met. Cómo nos conocimos. Porque... ¿ustedes se acuerdan? Uh-huh. Esto es para que vean que puede pasar. Porque ahora ustedes escuchan y dicen, no, eso ya no se hace, estamos en el mundo moderno, qué sé yo. No, que si cómo se va a casar con el segundo primo, la segunda prima, bla, bla, bla. Diferentes culturas e historias. Después nosotros podemos hablar de eso, chiquitines. Pero para que vean qué puede suceder. Que alguien que te ama te encuentra o te lleva así. Te lleva a esa persona que es para ti, para siempre.
Yolanda. Hola, Yolanda. Hola. La esposa de Rico. Hola, Rico. Me dijo que añadiera a este señor, a ese momento señorito, que lo añadiera por Facebook, porque tenía, porque, ajá, añádelo en Facebook. Porque yo hice un comentario de que, a la verdad, que tú vas otra cosa, porque que tú vas otra cosa y ustedes van a saber qué se trata. Pero, anyways, el punto es que lo añadí en Facebook y empezamos a escribir. Escribimos todos los días, 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 todos los días. Y aquí estamos. Yo tuvimos la relación de larga distancia, pero fue cuando ella me enseñó una foto. When they showed me the picture, I was like, maybe. No fue como Rebeca porque no lo vi, lo vi en persona. Pero cuando lo vi en persona, ahí sí. Ahí pasó como Rebeca. Ahí yo no pude hacer así porque no tengo uno. But, We knew. Tal vez así pasó con ellos. Maybe that's how it happened for them. Maybe. I mean, at least that's what it was for Rebeca when she saw him. Maybe, because they don't say it. No, they don't. But maybe that's why. Maybe that's, they both knew. Both felt it. I think so. Oh, qué lindo. No se nos puede olvidar el amor, mis amores, mis amorcitos. Amor, amor, amor y ser bondadosos. Ser agradecidos. Cuidado con lo que decimos y cuidado con cómo lo decimos. ¿Está bien? Muy bien, déjenme ver qué más tengo por aquí. Déjenme ver si se me escapó algo. Sí, se me escapó algo y lo tengo aquí. Oh, ¿qué es eso? One last thing. What is that? Sí, sí, sí. Better sheet. A cada rato, a veces maestra Eva les trae la referencia a los padres, a las madres. Creo que ya tienen el link por ahí. Por favor, estos materiales son excelentes. Sí. Entonces, yo estoy trabajando con unas cositas, pero ya pronto, ya pronto. El punto es que quiero. Voy a ver, tratar de encontrarles esta y se las voy a enviar, ¿ok? Para que hagan esas actividades y miren el camello, ¡qué chulo! ¡Qué chulo! Maestra, ya va a ser un montón un camello. Y sí, y así están, tienen varias actividades. Esto es un éxito, mírenla ahí para aprenderlo en hebreo. Sorry que está la luz por ahí. Pero sí, no quería que se acabara la clase sin decirles, busquen aquí las actividades porque lo pueden encontrar tanto en su website, BiblePathwayAdventures.com, le cambian el idioma, y en todas las demás redes sociales. Así que, lo amo. Gracias. Lo hizo bien, ¿verdad? Sí. Yo sé que sí. Muy bien. Bueno, Shabbat Shalom, mis amores, que sigan disfrutando del discipulado de niños de Catedral de la Fe y nos veremos pronto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, adiós. Hola, Shabbat Shalom a todos los niños y a todas las niñas de Catedral. Qué bueno que estamos aquí un Shabbat más aprendiendo de la palabra de nuestro Rey. Por aquí, Maestra Unis, de nuevo con ustedes. Qué bueno que al menos hablemos de ustedes por ese chat, ¿verdad? Que tienen a mano derecha, donde podemos comunicarnos y podemos saber que ustedes están ahí, miren, conectaditos y conectaditas con todo lo que nosotras estamos compartiendo, Shabbat tras Shabbat. Agradezco mucho a Maestra Eva, a Maestra Casey, a Maestra Sorali, Delis, Mirna, Wilma, Maleni, Joseph, y entre todas las maestras que sacan de su tiempo para impartir la enseñanza y sobre todo dedicarse a estar en un ministerio que es el Ministerio de los Niños, que no es el futuro sino es el presente, ¿verdad? Y como siempre digo, ustedes son los futuros pastores, los futuros maestros de la Torah, los futuros danzores, danzoras, y hay gran enseñanza, grandes frutos de este ministerio, y ustedes lo saben, niños y niñas que me están escuchando y me están viendo, porque lo demuestran cada vez que contestan cada una de las preguntas y hacen cada una de las dinámicas que nosotras con tanto amor
hacemos para ustedes. Bueno, ustedes se preguntarán que vamos a estar hablando, ¿verdad? Hoy ya hablamos del Génesis, ¿verdad? Ya hemos hablado de todo lo que tiene que ver con en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya hablamos un poco, ¿verdad?, de Noé, que Noé, ¿verdad?, el Eterno le mandó, le ordenó a crear un arca, y en ese arca iban a estar, ¿verdad?, animales, y de esos animales de la especie iba a estar macho y hembra. Espero que hayan hecho su arca con su foto, ¿verdad?, que es donde el Eterno, de una forma u otra, les protegió y nos sigue protegiendo a nosotros, porque independientemente de que no estemos literalmente en un arca y en algo bien elaborado, nosotros sí estamos en el arca de los mandamientos, en el arca donde el Eterno, a través de esa obediencia de nosotros a sus mandamientos, nos guarda y nos protege. Es como si fuese una verja de protección. O sea, de aquí tú no puedes pasar. Y eso es lo que hacen los mandamientos con cada uno de nosotros y nosotras. También hablamos ya de Vayera, que fue la parasha que trajo Maestra Sorali. Espero haberlo dicho bien. Habló un poco, ¿verdad?, de Abraham, de esos ángeles que se le aparecieron en su casa, que él de una forma u otra le brindó, ¿verdad?, hospitalidad. O sea, él hizo justicia y bondad con esas personas que se aparecieron en su casa. Así que, de una forma u otra, a través de Abraham, a través de uno de esos patriarcas, ¿verdad?, que cuando nosotros oramos no solo en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿verdad?, sino Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que Abraham, siendo uno de los patriarcas de la Biblia, tiene una gran enseñanza para nosotros. Y Maestra Sorali lo dijo en la parashá. Habló de la justicia y de la bondad, ¿verdad? Habló un poco de que nosotros y nosotras tenemos que obedecer ese gran mandamiento y dar de lo que muchos de nosotros tenemos, hasta además con personas que no tienen. Y yo he dicho esto muchas veces, y yo sé que ustedes lo saben, o sea, yo no tengo que repetirlo, ¿o sí? Bueno, lo voy a repetir. Yo he dicho en muchas clases que si ustedes tienen algo que dar, ya sea una camisa, un jacket, algo, un dulce, un juguete, algo así, y ustedes no lo usan o a ustedes no les interesa, pues usted lo comparta con otro niño y con otra niña, igual que lo que nosotros aprendemos aquí. Nosotros, mira, además de portarnos bien, como dijo Maestra Sorali en la parasha pasada, que también lo pongamos en práctica en y fuera de nuestras casas. Así que yo sé que no estamos en la escuelita y no podemos ver, ¿verdad?, a nuestro amigo, a nuestra amiga, pero alrededor de nuestra casa, miren, dentro de catedral, dentro de la iglesia, hay personas que también nos necesitan, hay personas que también, niños y niñas que también nos necesitan, y hay que estar bien pendiente de eso. Así que Abraham, el patriarca, también nos enseña eso, y es uno de los valores hermosos y de las cualidades hermosas que distingue al pueblo de Israel: la justicia y la bondad. Así que tengamos eso bien presente. La parashá de hoy se llama Hayei Sara, que significa la vida de Sara. Sé que hablaron con Maestra Sorali sobre ella la parashá pasada, pero esta parashá se dedica específicamente a ella. Se dedica a hablar un poco de quién es ella, qué fue lo que pasó con Isaac, ¿verdad?, y qué fue lo que pasó con Abraham, porque ya hablamos de que Abraham recibió a esos tres hombres y Abraham tuvo una super misión en el pueblo de Israel, ¿no? Pero, como todo, ¿verdad? Nos ponemos viejitos hoy y ya llega un punto en el que ya no podemos hacer más nada. Pues así. Así literalmente, así es que habla esta para allá, de los años que vivió Sara, de los años que vivió Abraham y de lo que pasó con su hijo. Así que Sara
y, ¿verdad?, que después el reino le cambió el nombre. Es una de las matriarcas. Las matriarcas eran mujeres de la Torá que eran súper obedientes al Eterno, hacían su voluntad y obedecían los mandamientos. Pero Sara era una mujer que además de ser poderosa, y, ¿verdad?, cada vez que nuestros padres y nuestras madres oran por cada una de nosotras o por nuestros hermanos, a nuestros hermanos le dan la bendición de que de Efraín y Manasés, y a las niñas le dan la bendición de Sara, Raquel, Rebeca y Lea, ¿verdad? Que el Eterno te haga como ellas. Así que cuando dice eso, que el Eterno te hace como ella, es que te haga fuerte, que te haga poderosa, que te haga obediente, que te haga la mujer más extraordinaria que otras puedan ver para seguir hacia adelante, ¿verdad? Siempre y cuando nos portemos bien y sigamos los mandamientos, porque esa es la condición, y nuestro pastor lo dice siempre, ¿verdad? Salvos por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Así que Sara fue esa matriarca. Ella vivió 127 años. Eso es demasiado. Miren, yo quiero vivir 127 años o más. Pero en ese caso, ¿verdad?, en esa época, esas personas vivían, miren, ¡ay, Dios mío! Vivían un montón de tiempo. O sea, yo voy a estar así, hablando así, tráeme aquello, mira, muévete. Pero estaban, miren, como coco, así como usted me escucha, como coco. Y Sara fue una de esas personas. Así que todos nosotros y nosotras aspiramos a eso, ¿no? Así que además de ser poderosa, además de ser fuerte, además de ser obediente, ella también dudó del Eterno en un momento dado. Y esto lo habló Maestro Sorali en la parasha pasada, de que el Eterno le había prometido algo, le había dicho, ¿verdad?, que conforme a su voluntad y le iba a conceder un hijo. Pues Sara tuvo su hijo Isaac, ¿verdad?, ya bastante mayor, como para la edad de 90 y pico de años. Y wow, eso es poderoso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y si la tuvo a esa edad, maestra? O sea, ¿qué pasó después con él? O sea, ¿se quedó solo? Bueno, pero vamos a ir un poquito más a la historia. En esta para allá hay una persona que ustedes a lo mejor no han escuchado mucho, pero se llama Eliezer. Y Eliezer era una persona que le servía a Abraham, el patriarca Abraham. Y esa persona iba tras la esposa o la posible novia que se convertiría en la esposa posteriormente, a buscarla en otra ciudad. Ahí va él, caminando, y llega allí a donde, ¿verdad?, las doncellas iban a buscar agua y demás. Y el requisito era que la persona, ¿verdad?, o la mujer que fuese para Isaac, en este caso el que era el hijo de Abraham, el patriarca, pues tenía que beber, ¿verdad?, darle de beber a Eliezer, debo decir, y a los camellos. Pues en este caso, ella hizo ambas cosas, ¿no? Y así fue que entonces Eliezer y Rebeca, pues, van chinguin, 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 de regreso donde Abraham, ¿verdad? Eliezer en este caso no va solo con los camellos, sino va con Rebeca. Y allí pues conoce, y allí pues están y demás. Y entonces pues, adivinen qué. No adivinen. Bueno, Isaac y Rebeca se casan, ¿verdad? Su mamá ya estaba anciana, su papá ya iba por el mismo camino, y ya Isaac pues ya estaba dándole un poquito hacia adelante a la historia, ya estaba grandecito. Así que ellos dos se casan, Rebeca e Isaac se casan, y de una forma u otra, a él le toca como hijo, ¿verdad?,
mayor hacer algo que es bien fuerte y es bien triste a la vez. Y es que a él le tocó, ¿verdad?, enterrar a su papá, Abraham el patriarca, en la cueva, ¿verdad? Y en la cueva junto a Sara, que vivió 127 años, y Abraham vivió 175 años. Si estoy mirando, porque no me quiero equivocar, y si me equivoco, pues ustedes me corrigen, porque ustedes saben mejor, más que yo. Así que Sara vivió mucho tiempo, y Abraham también. Y estas dos personas están bien presentes en la Torah. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esta parasha? De Sara, mujer poderosa. Mujer que aunque dudó del Eterno, el Eterno le concedió, ¿verdad?, de una forma u otra, su gran petición, su gran anhelo de ser madre, su gran anhelo de querer formar una familia, ¿verdad? Recordando que eso tenía que ser bien fuerte para ella en su caso. Así que cuando nosotros dudamos del Eterno, nosotros estamos poniendo también a prueba lo que realmente Él pueda hacer. Pero ojo, el Eterno nos llama a confiar en Él, a que sigamos obedeciendo los mandamientos. Y cuando nosotros obedecemos los mandamientos, ustedes dirán que dale que estarle con obedecer los mandamientos. Pero esa es la llave. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros y a nosotras hacia los anhelos de nuestro corazón. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros y a nosotras a ser niños y niñas de bien, a ser niños y niñas obedientes y que agraden al Eterno en todo lo que ustedes hagan, en todo lo que ustedes hagan, en su casa, en la escuela, fuera de la escuela, en la iglesia. Donde quiera que ustedes se paren, ustedes representan al Eterno. Ustedes representan a Yeshua HaMashiach. Porque Yeshua HaMashiach está en nuestro corazón, pero en nuestro corazón no basta. ¿Ok? No basta. Basta hacerlo con nuestras acciones y con, ¿verdad?, con nuestra obediencia. Que vendría haciendo esas acciones y eso que el Eterno espera de nosotros. De Abraham, ¿qué podemos aprender? Un hombre fuerte, poderoso, que el Eterno le entregó una gran misión, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela, lejá, que no es fácil, ¿verdad? Es algo complicado, es algo que uno, mira, se niega a salir de su casa, se niega a salir de ese lugar que uno quiere tanto, que uno anhela. Pero él aceptó, y más adelante el Eterno le concedió larga vida, le concedió un hijo, bueno, le concedió varios hijos, ¿verdad? Ismael e Isaac, aunque lo puso a prueba, pero él obedeció, él estuvo ahí firme. Tenemos mucho que aprender de él, y ser no solo como ellos dos, también tenemos que ser como Noé. ¿Verdad? Que aunque no entendamos todo, como les dije en esa parasha de Noah, aunque no lo entendamos todo, nos tiremos, ¿verdad? Mire, de pecho nos tiramos, porque al Eterno no precisamente siempre hay que entenderlo, sino obedecerlo, sino estar, ¿verdad?, confiados y confiadas de que Él siempre va a tener lo mejor para nosotros. Eso lo dice en Jeremías. En Jeremías dice que el Eterno tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos, para darnos el fin de esas bendiciones, de lo que nosotros y nosotras anhelamos con todo nuestro corazón. Así que yo quiero que en este Shabbat ustedes se lleven esta gran enseñanza, que ustedes mediten en la vida de Abraham y en la vida de Sara, y cómo nosotros como niños y niñas de la Torá podemos también alcanzar eso que ellos lograron, o esa fuerza y esa determinación que ellos y ellas representan en nuestra vida. En nuestra vida y en lo que somos capaces de hacer para honrar y glorificar el nombre de nuestro Rey Yud-Hei-Vav-Hei. Así que
les tengo una pregunta que me la pueden contestar por el chat, a ver si estuvieron pendientes, que, ¿verdad? Dice así: ¿cuál fue el nombre al que el Eterno le cambió a Sara? ¿Cómo se llamaba Sara antes y después? ¿Y qué significa? Si estuvieron pendientes, me podrán responder. Así que, nada, les amo un montón. Les abrazo desde aquí, desde el YouTube de Catedral de la Fe, Maestra Bonis. Y será hasta la próxima. Cuídense, chava, shalom. Buenas tardes. Les habla la Maestra Maleni. Que el Eterno los bendiga y los guarde. En esta semana vamos a estudiar la parashá Shayei Sara, vivió Sara. Ahora vamos con la lectura de los tres leones y esta nos invita a reflexionar que el Eterno es nuestra esperanza. En la selva vivían tres leones. Un día el mono, el representante electo por los animales, convocó a una reunión para pedirle una toma de decisión. Todos nosotros sabemos que el león es el rey de los animales, pero hay una gran duda en la selva. Existen tres leones y los tres son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá ser nuestro rey? Los leones supieron la de la reunión y comentaron entre sí. Es verdad. La preocupación de los animales tiene mucho sentido. Una selva no puede tener tres reyes. Luchar entre nosotros no queremos, ya que nosotros somos muy amigos. Necesitamos saber cuál será el elegido, pero ¿cómo descubrirlo? Otra vez los animales se reunieron y después de mucho deliberar, llegaron a una decisión y se la comunicaron a los tres leones. Encontramos una solución muy simple para el problema y decidimos que ustedes tres van a escalar a la montaña difícil. El que llegue primero a la cima será consagrado nuestro rey. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado y todos los animales se reunieron para asistir a la gran escala. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo empezó con todas las ganas, pero también fue derrotado. El tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirán un rey? En ese momento, un águila grande y en edad y en sabiduría pidió la palabra. Yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio y la miraron con gran expectativa. ¿Cómo? Preguntaron todos. Es simple, dijo el águila. Yo estaba volando bien cerca de ellos cuando volvían derrotados en su escalada por la montaña difícil. Escuché lo que cada uno decía cuando bajaba en la montaña. El primer león dijo, montaña, me has vencido. El segundo león dijo, montaña, me has vencido. El tercer león dijo, montaña, me han vencido, pero ahora, porque ya llegaste a tu tamaño final y yo todavía voy creciendo. La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo la actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió. ¿Y quién piensa así? Su persona es más grande que su problema. Él es el rey de sí mismo. Está preparado para ser rey de los demás. Los animales aplaudieron entusiastamente.
al tercer león que fue coronado el rey de los animales. Moraleja. No tiene mucha importancia el tamaño de las dificultades o problemas que tengamos. Tus mayores problemas, por lo menos en la mayor parte de las veces, ya llegaron al nivel máximo, pero tú no. Tú todavía estás creciendo y eres más grande que todos tus problemas. Juntos. Todavía no llegaste al límite de tu potencial y de tu excelencia. La montaña de las dificultades tiene un tamaño fijo y limitado. Tú todavía estás creciendo. Y acuérdate del dicho. No digas a Dios que tienes un gran problema, sino dile al problema que tú tienes un gran Dios. Cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrales que tienes mil y una razón por la cual sonreír. Ejemplo que les doy a ustedes que están estudiando, pues el inglés. Ustedes no lo vean como difícil. El inglés siempre va a estar ahí, pero ustedes van a estar creciendo en tamaño y en sabiduría. Pues eso quiere decir que ahora no lo dominará, pero luego vas a dominarlo. Bendición de la Torah. Primero en español y luego en hebreo. Bendigan a Yahweh el que es bendito. Bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. Barú et Adonai Hamebora. Barú Adonai Hamebora Leolam Bae. Barú ata Adonai Eloheinu Meleja Olam. Hasher Bahar Banu Mikor Haamin. Benatan Lanu et Torato. Barú ata Adonai Noten Atora. Paracha Sayei Sara vivió Sara. Torah Génesis 23, 1 al 25, 18. La Haftara, 1 Reyes, 1 al 31, y la Brijadachá, Mateo 1, 1 al 17, 1 de Corintios 15, 50 al 57. Muerte de Sara. Sara vivió 127 años. Murió en Kiriat Abba, hoy Hebrón en Canaán. Abraham hizo duelo por Sara y la lloró. La compra de la cueva de Maspela. Abraham habló a los ancianos hititas diciéndole que, aunque era un extranjero entre ellos, le vendieran un terreno para enterrar a Sara. Ellos le pidieron escoger a la mejor de sus tumbas por ser él un príncipe de honor entre ellos. Abraham les pidió le solicitaran a Efrón, hijo de Zoar, le permitiera a él comprarle su cueva en Maspela, cerca de Manre, que él le pagaría el precio total en presencia de testigo para así tener un lugar permanente donde enterrar a su familia. Efrón estaba presente y le dijo el precio eran 400 monedas de plata que fuera y enterrar a su esposa. Abraham estuvo de acuerdo con el precio e hizo la transición con Efrón delante de los ancianos hititas. El terreno constaba del campo, la cueva y todos los árboles que lo rodeaban. Y se transfirió a Abraham en la puerta de la ciudad de los ancianos hititas. Aquí el pastor había hablado, Pastor Walter, había hablado que Abraham decidió comprar esa parte nada más, porque si compraban el terreno completo, entonces tenían que dar este dinero al rey todo el tiempo, y eso no podía ser porque el rey de los hititas no pertenecía a lo que era la Torá y no la observaba, mientras que en ese único terrenito Abraham no tenía que rendir impuestos al rey. Esposa para Isaac. Abraham le pidió a su siervo más antiguo hiciera juramento con su mano debajo del muslo de Abraham. Juramento por el Elohim del cielo y la tierra, que no le permitiría a su hijo, al de Abraham, Isaac, casarse con una cananea.
le pidió a su siervo volviera a su tierra natal, la de Abraham, y buscar una esposa para Isaac entre sus parientes. Si la mujer no estuviera dispuesta a viajar hasta Canaán, no podría tampoco llevar a Isaac a vivir allá, por causa de la promesa que Elohim le había hecho a Abraham, de darle la tierra de Canaán, y su siervo quedaría libre de juramento. Aún así, Abraham le dijo a su siervo que el ángel de Yahweh, que ya sabemos que es Yahshua, iría delante de él y se encargaría de que él encontrara esposa para Isaac. El siervo hizo el juramento, llevó 10 camellos cargados de regalos valiosos de parte de Abraham y se dirigió a la ciudad donde vivía Nacor, el hermano de Abraham. En las afueras de la ciudad, arrodilló a los camellos junto a un pozo, ya que era la caída de la tarde y las mujeres salían a buscar agua. El siervo oró a Yahweh rogándole tuviera éxito en la misión que le había encomendado. Abraham, y que cuando él le pidiera agua a una de ellas, ella le diera agua a él y ofreciera darle también a sus camellos, que fuera esa la elegida para Isaac. El siervo vio a Rebeca, una joven virgen y hermosa, hija de Betuel, nieta de Nacor. Ella venía con su cántaro al hombro. El siervo le pidió agua y sucedió tal y como él rogó a Yahweh. Mire qué maravilloso es esto. El siervo le obsequió a Rebeca un anillo de oro para su nariz y 2 pulseras grandes de oro. Conversó con ella, le pidió hospedaje y ella cedió. El siervo se inclinó y dio gracias al Eterno por haberle dirigido directamente a la pariente de Abraham. Rebeca era la sobrina de Abraham. Labán, el hermano de Rebeca, le ofreció hospedaje al siervo de Abraham, paja para los camellos, agua y alimento. Antes de comer, el siervo quiso explicarle a Labán y a Betuel la razón por la que había venido hasta allí, y así lo hizo. Betuel y Labán le entregaron a Rebeca para que fuera la esposa de Isaac, tal y como Yahweh lo había dispuesto. El siervo se postró hasta el suelo, adoró al Eterno y le obsequió a Rebeca joyas de oro y plata y vestido. También le dio regalos a Labán y a Milca, madre de Rebeca y Labán. Al día siguiente, Rebeca accedió a irse con el siervo acompañada de la mujer que había sido su niñera. La despidieron con la bendición que llegara a ser madre de millones y que sus descendientes fuesen fuertes y conquistaran las ciudades de sus enemigos. Mientras iban de regreso a donde Abraham, Rebeca vio un hombre que se acercaba a ellos y cuando supo que era Isaac, se cubrió el rostro con un velo. El siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la carpa de su madre Sara y la hizo su esposa. La amó profundamente y ella fue su consuelo por la muerte de Sara. Aquí, en esta parte de la Torá, podemos ver qué tan importante es cuando ustedes sean grandes, que se tengan la edad de tener pareja, lo importante que es pedirle al Eterno que le muestre esa pareja idónea para ustedes. Porque si se mezclan con lo que es parejas que no siguen la Torá, que no aman al Eterno, pueden traer muchos problemas, porque hasta los pueden desviar del camino de la Torá. Por eso es importante que cuando ustedes sean mayores, ustedes oren mucho al Eterno, que su pareja, que le consiga su pareja ideal por ustedes. Muerte de Abraham. Abraham se casó con Ceturah, tuvo 6 hijos y muchos nietos. Isaac fue el único heredero de todo lo que poseía Abraham. A los hijos les dio regalos y los separó de Isaac, enviándole a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en una buena vejez. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Maspela, cerca de Manre. Ahí estaba enterrada también su esposa Sara. Después de morir Abraham, el Eterno bendijo a Isaac y él se estableció cerca de Beer Lahai Roi en el Negev. Descendiente de Ismael. Ismael fue hijo de Abraham y la sierva egipcia Agar. Ismael tuvo 12 hijos.
fundadores de 12 tribus, igual que Jacob, porque el Eterno no se olvidó de la sierva egipcia. También dio descendencia a sus hijos, que estos son Nebaiot, Abel, Misma, Masa, Tema, Nafi, Sedar, Mitzán, Duma, Hadab, Getur, Sedema. Cada tribu llevó el nombre de su fundador. Ismael vivió 137 años y murió. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Avila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria, al otro lado de donde vivían sus parientes. La Jastará, la primera de Reyes 1, 1 al 31. Adonías, hijo de David y Agid, se autoproclamó rey de Israel, estando su padre rey David en su vejez. O sea, intentó usurpar el trono de su padre. Su padre nunca lo disciplinó, por lo que era muy arrogante, aparte de que era muy guapo. Adonías tuvo el apoyo de Joab y del sacerdote Abiatar. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, el profeta Natán y la guardia personal de David se negaron a ayudarlo. Adonías fue a la peña Zoelet y sacrificó ovejas, ganados y terneros, e invitó a todos sus hermanos, excepto a Salomón, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó a los que se le habían negado a ayudarlo. El profeta Natán fue a donde Betsabé, madre de Salomón, le contó todo y le pidió fuera a ver al rey y le recordara la promesa que le había hecho a ella, que Salomón sería el próximo rey, su sucesor, que mientras ella estuviese hablando con el rey, el profeta llegaría para confirmar todo lo que Betsabé hubiera dicho. Así se hizo. El rey le repitió a Betsabé el juramento que le había hecho a ella delante del Eterno, de que Salomón sería el próximo rey de Israel. Betsabé se inclinó y exclamó: que viva por siempre mi señor el rey David. Aquí podemos aprender que ya ustedes de grande, tengan su pareja, tengan hijos, ustedes tienen que disciplinar a sus hijos según la Torá. Ustedes no pueden dejar que un niño esté muy mimado, muy fuera de lo que son las enseñanzas de la Torá. Hay que disciplinarlos y así los hijos van a honrar padre y madre. Lo van a honrar. Aquí vemos un contraste entre Abraham y David en su vejez. Abraham tuvo una muerte tranquila en una buena vejez. En su casa había paz y tenía hijos que los respetaban. Mientras que en la casa de David había traición e intriga, tuvo un hijo irrespetuoso que quiso usurparle el trono mientras él aún vivía. Al igual que Sara defendió a Isaac de su hermano Ismael ante Abraham, asimismo Betsabé defendió a Salomón de su hermano Adonías ante el rey David. Sara intervino para remover a Ismael del linaje escogido y Betsabé intervino para que Salomón fuese el próximo sucesor al trono de David. La brijada ya, Mateo 1, 1 17, antepasados de Yahshua. Entre los antepasados de Yahshua están, por supuesto, Abraham, Isaac y Jacob. Judá es uno de los hijos de Jacob y es la tribu de donde desciende Yahshua, por eso él es el león de la tribu de Judá. También entre los antepasados de Yahshua está Salomón, que es Salmón, quien se casó con la ramera Raab y tuvo a Boaz. Y este fue el abuelo de Isaí. Isaí fue el padre de David, el rey David, y David fue el padre de Salomón. Todos ellos en la línea genealógica de Yahshua, hasta llegar a Jacob, padre de José. José fue el esposo de María y ella fue la madre de Yahshua. Son 14 generaciones desde Abraham hasta David y 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro hasta el Mesías. Yeshua en la Parashá, la simiente de Abraham y el hijo de David. Ambos señalan hacia Yeshua HaMashiach. Aplicación a nuestras vidas. El Eterno no mira lo que mira el hombre.
llamó a Abraham siendo anciano y le prometió un hijo. Escogió a Sara siendo ella anciana y estéril. Permitió una ramera en el linaje de Yahshua. Él no hace acepción de personas ni tiene favoritismo. Tenemos como padres que educar hijos respetuosos, como le dije anteriormente, para que no tengamos que llorar por ello después. Así que no se metan en la cabeza, mira esto, me porto mal con mamá, o mira esa ramera, nunca va a entrar al cielo, al reino de Yahweh, o mira esa persona que beba, que se embriague, ese nunca será salvo, no, porque aquí bien lo dice, nuestro Padre, el Eterno, no tiene acepción de nadie. Él los utiliza, los cambia, nos cambia, cambia nuestros corazones. Y somos favoritismo, a, tú sabes, bueno, ante los ojos de Yahweh, lo que quise decir. La mujer no sale a buscar marido, el Eterno se encarga de eso. Así como los patriarcas y matriarcas murieron, nosotros también moriremos un día. Los antepasados de Yahshua no fueron perfectos, pecaron igual que nosotros, pero eso no impidió que el Eterno lo usara para su propósito. El Eterno trata a sus hijos con igualdad y equidad. Jacob tuvo 12 hijos de los que descienden las 12 tribus de los israelíes. Ismael tuvo 12 hijos de los que descienden las 12 tribus de los árabes. Un agradecimiento muy especial a la maestra Eva, la maestra Eunice y a la maestra Josephine por ser parte de esta linda enseñanza de la parasha de esta semana. Hasta la próxima semana. Shabbat Shalom. Mis amados niños, hemos llegado a la parte final y ¿qué queda? Pues nada más que la oración sacerdotal. Así que ya están todos listos con su talí, con papá y con mamá y vamos a recibir la bendición sacerdotal. Llevaré jeja Adonai de Ishmereja. Yair Adonai panapeleja bifuneja. Isa Adonai panapeleja. Diasem leja shalom. Y así bendeciréis a los hijos de Israel, dijo Yahweh, y yo los bendeciré. Shabbat shalom.